presenta WowMX.tv. Me da mucho gusto recibir al artista visual Omar Gámez. La verdad es que yo a Omar lo quiero, lo aprecio y le conozco desde hace ya varios años con varios proyectos que han tenido que ver pues, con identidades sexuales, con el amor, con el desamor, con muchas otras cosas. Y ahora me enteré que junto con otras personas organizó, vamos a hablar de dos cosas muy importantes. El colectivo Entronas con Lugar, o Entronas nada más, Entronas con este, que ha hecho pues Cinecidarios, un ciclo de cine, de reflexiones, con motivo de los 40 años de la aparición de manera formal del VIH y el SIDA. Y hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de ver un trabajo de él, suyo de él, un docudrama, yo puse que es documental, ahorita tengo al artista, le voy a preguntar qué es, pero si quieres vámonos por partes, Omar. A ver, ¿de dónde sale esta idea de hacer una reflexión a partir del cine con el VIH y este colectivo, que ahorita me dices bien el nombre porque yo luego la riego, que ha tenido funciones en varios lugares y entiendo que va a seguir teniéndolas? ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? Entiendo que es el marco de los 40 años, pero cuéntanos más. Primero se generó la película, que es un mediometraje documental. Que es Permanencia Voluntaria. Permanencia Voluntaria es el título. Y después de terminado el documental, se nos ocurre la idea de proyectarlo en distintos puntos de la ciudad. Y decidimos incluir las películas más representativas de 40 años de pandemia desde el 81, que en realidad la primera película fue en el 85, la película de Bodies. Y hicimos como un paneo de las películas menos conocidas y más importantes que podría haber, y no solamente las de nivel comercial. Entonces estuvimos de mayo a noviembre proyectando este ciclo en distintas sedes como En el Chiquero, Manos Amigues, Somos Voces, El Rule, Eucalipto 20. Pues y este, ahora, este ciclo. Esta es nuestra postal en donde estuvimos haciendo este ciclo de cine que nos parece muy pertinente para recordar estigmas, ¿sabes? Para recordar cosas que sucedían tiempo atrás. Y que hoy en día, pues ya no, a lo mejor generaciones más jóvenes no lo tienen tan en cuenta. Entonces, bueno, ese es por un lado el cineclub. Tuvimos también el apoyo, afortunadamente, de la Secretaría de Cultura a través de colectivos culturales comunitarios. Y la película tuvo el apoyo también de Sistema Nacional de Creadores. Entonces, fue como un trabajo en donde yo venía ya realizando proyectos en Tlatelolco desde el 2019. Y trabajando con distintos grupos disidentes, ¿sí? Como grupos que para mí representan alguna lucha o trabajo que realizan por ellos propios, casi siempre activistas. Entonces se me ocurrió que también podía cerrar estos 3 años de trabajo con una película. Más bien se generó como una serie de fotos, ¿sabes? Dentro del cine. Quería tenerlos a ellos como si fuera un cine ochentero. Lo que están viendo en el fondo de pantalla es el set de trabajo. ¿Qué cine es? Es el Teatro Ernesto Gómez Cruz. Ah, ok. Sí, que durante la gestión de Temístocles Villanueva, bueno, lo remodelaron, les quedó increíble y las butacas son originales, entonces nada más cambiaron como el asiento, pintaron la madera del respaldo,
pero es como interesantísimo el lugar porque de verdad te transporta a la época en que pues uno iba a los cines de pequeño y te podías además quedar en todas las funciones todo el día, ¿no? O entrar a la mitad y salirte al principio cuando ya terminabas todo el ciclo de la película. Que es la permanencia voluntaria. Pues, Exactamente. pero además hay que hacer como una reflexión de todos estos temas, porque estamos hablando de historia viva y esto parece así como de, ay, estamos muy viejitos y estamos, no, fíjate que había permanencia voluntaria, ¿no? Ahora con el Netflix y el streaming y todos los multicinemas y las multisalas, pues evidentemente se ha ido como que ir explicando, ¿no? Exacto. Que los cines, si quieres entramos ya en materia de la película, y tienes por ahí creo que un pequeño tráiler, un pequeño corto que nos da una introducción, si esto pasa. Puedo mientras platicarles los personajes que están en la película, que son como de una u otra forma, están participando como activistas, que sería Victoria Lethal, que hace trabajo de Bogging. En House of Apocalyptic. Está también David Martínez y Sancho Martínez, que están en la Red Mexicana de Lucha contra el SIDA. También está Polo Gómez, que está trabajando trabaja con ellos, pero Polo tiene un proyecto de mucho tiempo también del Condomóvil. Bueno, es muy conocido en la comunidad también, muy querido. Y también tenemos a Axel Bautista, que está en Inspira, que está organizando ahorita el Inspira Fest, del 1 al 4 de diciembre. Y también tenemos a Eric Seed, que probablemente es también de los más jóvenes de la película y que tiene un canal de YouTube en donde da desde recetas de comida para gente que vive con ¿Qué es el chico que hace VIH. los nudos? No, no, él nada más está dando testimonio y viendo la película. Ah, Que okay. nosotros nunca vemos. Okay. Te habla de medicamentos en su canal, en fin, es como de mucha ayuda y tienen bastantes seguidores. Y el séptimo personaje es Gerardo Zapata, que es guionista y es muy amigo mío. Entonces, él no es tal cual activista, pero también lo invité porque, bueno, pues quería invitar a alguien más que fuera a ser más cercano a mí. Y esos son los siete personajes que vas a ver en la película. Bueno, que ya viste, porque tú ya la viste. Sí, yo ya la vi, por eso quería invitarlo, porque además va a proyectarse, habría que decirle al público que va a proyectarse este próximo martes 30 de noviembre en el Cine Tonalá, en la terraza del Cine Tonalá y en la Colonia Roma. En la Roma, ahí está la invitación si la quieren copiar. Sí, es el martes 30, un día antes de que conmemoremos el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Ah, mira, ya están todos los Aquí personajes. están los siete personajes y al final, después de la película que dura 45 minutos, vamos a platicar con ellos. Entonces me gustaría que sea una plática abierta, que puedan platicar de la película o de las experiencias de cada uno en general. Creo que va a ser un encuentro interesante y es todo al aire libre en la terraza. Es un lugar amplio que está hasta arriba del Cine Tonalá. Si quieres, aviéntate el video y platicamos. Ok, a ver, vamos a poner un poquito el video. Ahí va, un poquito. Y lo que hace Eric es decidir ayudar a la gente, decidir ayudar a gente que pasa por lo mismo. Así que un día como ahora, decide pararse frente a una cámara y decide empezar a contar toda su experiencia, empezar a contar su vida, para hacerlo público y demostrarle a la gente, y más en un país tan machista, que también los hombres son agredidos. Y en marzo de 2015, Franca decide formar su propia casa aquí en México, la cual sería la tercera casa. Antes de esta ya existía The House of Machos y The House of Shiva. Y Franca funda House of Apocalyptic en 2015 e invita a Victoria a ser la segunda madre de esta casa, ¿no?
desangrarnos afuera del hospital, de la Secretaría de Salud Federal, del ISSSTE, cerrar las calles. Por ejemplo, cuando estábamos afuera de la Secretaría de Salud Federal, nos querían gritar porque pues, era una protesta. Decían que no teníamos derecho ni siquiera a eso. Entonces decíamos, ah, sí. Entonces nos metíamos la aguja, nos sacábamos la sangre y a ver, acércate. O sea, en ese plan de ser nosotros, responder a esa agresión, ¿no? Bueno, pues se puede decir que la que empezó todo fue Franca. Franca u Omar Feliciano, quien fuera la mejor amiga de Victoria. Se conocieron desde la secundaria, básicamente. Y pues bueno, ambas compartieron en su momento el gusto por la música de Madonna, pero Franca se enteró, la verdad es que no podría precisar hace cuánto tiempo, pero supo que había algo, que había toda una cultura y había algo, un mundo mucho más allá de la canción Vogue de Madonna, ¿no? En una época en la que ya había internet, pero no existía Google, no existía YouTube, logró dar con un montón de información y saber qué era la cultura ballroom, y lo compartió conmigo, y fueron pasando los años, y específicamente después de 2012, Franca le llega la música de una cantante británica llamada FKA Twigs. ¿Qué tal, Gabriel? Me encanta el ejercicio, pues, a ver, de principio documental, las reflexiones, el cine, la oscuridad. Creo que tú también has trabajado mucho durante todo este tiempo como artista visual con las reflexiones, con el cine y la oscuridad y con los cuerpos y todo lo que pasa en la oscuridad, ya sea en los cuartos oscuros, que al final de cuentas me ponía a pensar que el cine también puede ser y es un gran cuarto oscuro. No voy a spoilear mucho, pero sí tengo que mencionar que uno de los personajes menciona el cine nacional, ¿no? Un cine como muchos cines que hubo en la Ciudad de México, en donde pues los tomábamos en plural como lugares de encuentro, sí, muchas veces sexuales, pero también, ¿no? De esos encuentros sexuales, algunos se podían traducir en historias de vida, historias de amor, quizás hot bodies, ¿no? O en historias de amor. Y este ejercicio que hacen los personajes de recordar, me llama la atención, ¿por qué decidiste que hablaran como en tercera persona de ellos? Y de tratar de romper la idea tradicional del documental, en donde tú ves el rostro y el personaje está hablando frente a la cámara, dando su testimonio. Entonces creo que me parece un juego interesante que hablen de alguien más, y de ese alguien más es a quien ellos están viendo en la película. Y a la vez nosotros es a quien estamos viendo en la película, pero como están combinados los testimonios con los retratos, tampoco sabes exactamente de quién es. Claro. Entonces, la idea de anonimato está flotando un poco por ahí, o mucho más bien. Sí, a menos que conozcas las voces, ¿no? Y a la persona. Sí. Sí, podrías ubicar, ¿no? Empiezas a tratar de entender esa voz de quién es ella, quién es él. Entonces, bueno, por eso está en tercera persona, como este rompimiento de la estructura del documental al momento de hacer entrevistas. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cuánto duró la... O sea, te lo voy a preguntar, ¿si lloraron? ¿No? O sea, hubo un momento en que la gente se quiebra. A ver, hay mucha muerte atrás, hay mucha, son 40 años, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucha muerte, hay una presencia de muchas cosas ahí, ¿no? El virus está ahí, viviendo con las personas o alrededor de ellas, ¿no? Pienso en Omar Feliciano, en Franca Polari, uno de los personajes que menciona Victoria en este caso, como también hemos visto cambiar a las personas durante este tiempo, ¿no? Me llega de manera muy personal, habrá que decirlo, y yo creo que a mucha gente le va a llegar de manera muy personal, porque son personajes, uno, son personajes vivos que preservan la memoria. Creo que también ese es algo que hay que súper destacar, te lo digo como alguien que ya lo vio, pero
para las personas que lo van a ver, creo que es un ejercicio de memoria. ¿Cómo fue el proceso? Para ti como director y para ellos, ¿cómo lo sentiste tú dirigiendo? Pues mira, como mencioné al principio, fue algo bien extraño porque no estaba pensado este trabajo de cine. Y yo los cité al cine, a ellos, para hacerles retratos. Retratos a manera de cuarto oscuro, de ligue, de lugar de encuentro. Entonces yo me imaginaba el lugar oscuro, flashazos, ¿no? Como trabajo más o menos series anteriores. Y de repente dije, vamos a entrevistarlos un poquito. Me gustaría tener audio y entrevistas, testimonios de ellos. Entonces yo hacía las fotos y Tari Beltrán estaba apoyándome en las entrevistas. También estaba por ahí ayudándonos en la producción Jairo Awadzi, que somos los tres del colectivo En Tronos con Lugar. Ahora se acaba de integrar Oscar Sánchez, el fotógrafo también. ¡Qué padre! Y entonces de pronto estábamos en el cine con muy poco tiempo, corriendo con los retratos, corriendo con las entrevistas. Y luego dije, les voy a grabar un poco el rostro. Quiero que vean una película, cualquier película que la vean a la pantalla. Y de ahí se empezó a generar la película. Dije, sería interesante mezclar los textos, los audios con las voces. Pero desde ahí yo ya sabía que quería tercera persona, que cada uno hablara. En general se logra, algunos se les va, pero no pasa nada. Y después tuve que regresar al cine porque necesitaba más imagen. Y tengo dos personajes más. Uno es el que hace los dibujos y que trae imágenes un tanto abstractas. Y el otro personaje es la Moira, que es este personaje mítico que está pues tejiendo la historia, ¿sí? Está como tejiendo y entrecruzando las historias de los hombres y las mujeres. Entonces, digamos que están estos dos también inmiscuidos dentro del cine. En dos momentos, en dos visitas al cine, hicimos como este trabajo. Aunque en realidad tardamos un año también de edición. La edición fue muy complicada. Darle vueltas y vueltas. Y luego también tuvimos la gran colaboración en la música de Cam of Finland, que es un músico que reside en Berlín. Y él le gustó mucho el proyecto y decidió hacer la música. Y creo que también le da una onda porque es como música ochentera, porno de la época. Entonces creo que también tiene algo muy, una textura muy, muy padre. Y además él ha trabajado, hace poco hubo una exposición, él ha trabajado también este asunto que de alguna u otra forma tú también has abordado, ¿no? El cruising. Cómo su labor artística pues llega un momento en que hasta desdibuja, ¿no? A partir de fotografías. Sí. Fue muy interesante, qué bueno que menciones esta parte de la música. Oye, y esta parte de la presencia de Omar Feliciano de Franca, ¿no? ¿Lo pensaste o salió y dijiste, tiene que estar? No, Franca era uno de los, Victoria era uno de los personajes que yo estaba muy seguro que quería. ¿Sabes? De esos personajes que dicen que no me diga que no falte, que, o sea, y ella es como la más linda en colaborar, en participar, en dar testimonio. Yo creo que ella misma es la que quería también enfatizar la presencia de Omar Feliciano, y me da mucho gusto que haya entrado dentro de la película, ¿no? Omar, yo lo quería mucho, lo sigo apreciando, admirando. Fue de las primeras personas que en el 2002, 2003 yo veía que llegaba a las expos vestido de como de talibán y llegaba pues ya hacía muchas acciones, que ya colgaba condones en Camino Verde. Y entonces yo decía, ¿y este chavo qué onda, no? ¿Qué hace? Y ahí nos hicimos amigos, ¿no? Ya hace casi 20 años. Además era un huracán, ¿no? De repente sí. Era incontrolable. Sí, era muy activo y pues bueno, terminó fundando esta casa de Bogin House of Apocalyptic, en donde invita como segunda madre a Victoria Letal. Entonces, sin duda, no, Victoria era uno de los personajes que yo decidí que quería tener conmigo. Y hubo algunos otros que en su momento no pudieron venir y otros que vinieron, pero que no se pudieron quedar lo suficiente para la película, pero que aparecen en los retratos de foto, que sí están ahí, pero no... ¿Estos retratos se van a exponer en algún momento? En algún momento se expondrán. Pienso que en marzo inauguramos una exposición colectiva a tres artistas
en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Entonces, aquí es la primera vez que se va a exhibir el trabajo tal cual como, pues, como obra museística, porque la película está concebida más que nada para sala de museo. Y ahí estarán también los retratos. Y estarán también los dos trabajos anteriores que hice en Tlatelolco, que es el concurso de baile titulado Coreomanía, y también estarán los retratos que hice con Casa de las Muñecas Tiresias en el hospital abandonado de Liste. Entonces, bueno, el resultado de estos 3 años estará con el resultado de Gina Arispe y Gabriel Cázares, que son los que están en la película, y estará exhibido porque los tres tuvimos esta oportunidad de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Entonces vamos a mostrar los resultados en este museo. Ah, mira, mira, que por eso era importante, por eso importante entrevistarte, para que nos dieras, fíjate tú, ahora me entero que hay, es todo un concepto, ¿no? Y es, digamos que holístico el asunto. ¿Por qué Tlatelolco? Tlatelolco ha sido una zona de resistencia desde antes de que fuera la conquista española o la llegada de los españoles. Entonces, bueno, sabemos que era un montículo natural donde se empezaron a instalar y luego lo usaron para echar a los que los aztecas no querían, los empezaban a exiliar o gente se autoexiliaba y se iba a ese montículo, y luego se volvió más grande, la pirámide llegó a ser más grande que la de los aztecas. Entonces se volvieron muy poderosos a nivel mercantil y también a nivel de estudios. Entonces los aztecas pues dicen, no, pues ¿qué está pasando ahí? Nos están ganando y pues nos conquistan, ¿no? Primero los aztecas. Y también ha sido un lugar, Tlatelolco, que se ha expandido, se ha contraído y se ha vuelto a expandir. Entonces esta situación también me parece interesante. Por ahí algunos escritos mencionan cómo Tlatelolco ha sido el lugar de ruinas, ¿no? De todo el tiempo, ¿no? Ha sido la periferia, tanto en el tiempo colonial como moderno, el actual, y antes de la colonia. Entonces, bueno, por eso Tlatelolco me pareció como un lugar de resistencia, y creo que los grupos que están trabajando en esta zona también son, yo los llamaría como nuevos guerreros o grupos disidentes. Estoy armando un proyecto que a futuro espero que suceda también con las futbolistas, las gardenias de Tepito, pero están del otro lado, digamos, ¿no? Están en la zona original de Tlatelolco, porque Tlatelolco abarcaba Peralvillo, Tepito, parte de Santa María la Ribera, Nonoalco y La Guerrero. Claro. Entonces eran 18 barrios y era una zona muy amplia. Y luego por eso te decía que se contrajo solo a la zona de Mario Pani, donde se construyó el conjunto habitacional López Mateos. Y luego en el 87 vuelve a crecer la zona de Tlatelolco a una cuarta sección. Todo el mundo conoce 3, pero en realidad son 4. Y la cuarta sección está aquí en Circuito y Flores Magón, que son casas, departamentos que se hicieron de los sobrevivientes del 85 y se funda en 1987, y hay una placa que dice aquí es la cuarta sección de Tlatelolco. ¿Qué sigue para el colectivo? ¿Vas a hacer otros proyectos? ¿Van a estar proyectando otras cosas? Esta función de permanencia voluntaria pues sucede un día antes del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, pero ¿qué más sigue? Ok, pues tenemos la oportunidad de continuar el proyecto de Cineclub y tal vez también de generar nuestros propios materiales audiovisuales. Entonces, lo que estoy pensando, justo platicando con los integrantes actuales, con Jairo Watson y Oscar Sánchez, estamos pensando una idea para darle continuidad el próximo año. El 30 de noviembre es nuestra última función y despedida del colectivo, en Tronos con Lugar. Pero seguiremos como activos en las redes y estamos como maquinando una nueva opción de cineclub para el siguiente año. Ojalá que pueda ser en exteriores también. Lo que pasa es que el problema también de la lluvia y del COVID no nos ayuda para estar trabajando a nuestras anchas en este año. Pero aún así lo logramos, todo fue presencial. Hay un montón de cosas que platicar. Prometo que pronto voy a volver contigo, seguramente durante la exposición, porque
Ciertamente, como un producto, ¿no? Un documental de 45 minutos puede generar tantas reflexiones y tantas preguntas, tantas cosas que se quedan ahí. Me quedo con las dudas, te prometo hacer un programa de cines porno, ya sea que existan o no existan, y por supuesto que vas a estar invitado porque esta parte del cine nacional, que estaba ahí en la Merced, cerca de la Merced, en Anillo de Circunvalación, pues es como, no, Izasaga, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llama la... Es la misma calle, pero va cambiando. Paiservando, sí. Paiservando, porque era ese cine, uy, si hablara. Sí, ese, pero todavía hay algunos, ¿eh? Todavía hay algunos abiertos. Podemos hacer ahí la conversación de los sí, cines. Sí, es como súper importante. Omar Gámez, de verdad, ya sabes que los tiempos de la televisión y de los videos es como súper corto, pero para mí era súper importante. No dejen de ir. De verdad, aprovechen la oportunidad de ver este documental y este trabajo, de conocer a Omar, de conocer a sus personajes, que además son personas vivas, que tienen un montón de historias que contar, que cuentan en permanencia voluntaria. De verdad, Omar, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Los esperamos el martes 30 en la terraza del Tonoma. Y bueno, ya nos dijiste que de alguna u otra manera es la última, pero pues seguramente lo vas a festivalear, ¿no? ¿Lo vas a meter a festivales? Esta es una propuesta, sí, girarlo en 2022 en algunos festivales, en eso estamos trabajando. Sí, no dejes a la gente sin la oportunidad de que lo vea, ¿no? No, lo va a estar. Muchas gracias, Gabriel. No, hombre, muchas gracias a ti y pues nos estamos viendo. Wow.mx.tv. Durante estos días, y luego nos ponemos de acuerdo con la fecha porque ni los historiadores se ponen de acuerdo, se están conmemorando 120 años de un suceso que le cambió, pues de alguna u otra forma, la vida a los homosexuales en México y que dio, según Carlos Monsiváis, pues la visibilidad a lo que hoy conocemos como las poblaciones LGBT de México. Hablo del baile de los 41. Ya más adelante en otros programas estaremos hablando de este evento histórico. En Ningún Chile Te Embona de Escándala estuvimos platicando hace poco con un historiador, con Luis de Pablo Ameken, sobre el baile de los 41. Entonces, acabando Código Diverso, si quieren se pueden ir a Ningún Chile Te Embona y escucharlo para que se enteren un poco más de la historia. Pero, hablando de estos temas... resulta que nuestro queridísimo Ernesto Reséndiz Oiquión subió una serie de libros a su timeline, que siempre es muy interesante, y entonces ahí puso una serie de libros que abordan de manera directa o indirecta, pero muy importantemente, el baile de los 41 como pretexto o como materia de estudio de no ficción y ficción. Y entonces le dije a Ernesto, ay, mira, pues esto se ve que jaló, le gustó a la gente, háblanos, tú eres el mero merengues, háblanos de estos libros que hablan sobre el evento de los 41. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gabriel, por la invitación. Los historiadores no se ponen de acuerdo con la fecha. Se menciona que el baile pudo haber ocurrido el sábado 16 de noviembre y la redada el 17 de noviembre de 1901, que sería el hecho histórico que se estaría conmemorando, aunque incluso hay otros autores que mencionan las fechas del 19 o incluso el 20 de noviembre de 1901. Mientras los especialistas se ponen de acuerdo en este hecho histórico tan relevante y que captó la fascinación de la sociedad mexicana por los grabados que hizo José Guadalupe Posada y las distintas notas periodísticas que aparecieron días después de la redada en la prensa mexicana, en distintos diarios como El Imparcial, La Voz del Pueblo o El Hijo del Aguizote. Es muy interesante cómo todo un país quedó atrapado por esta historia de los hombres travestidos, la mitad de ellos vestidos de mujer, que fueron llevados por la policía a Yucatán, y la leyenda urbana cuenta que
el número 42 de ese asistente al baile sería Ignacio de la Torre Inier, el yerno del general Porfirio Díaz. No hay documentación histórica que pueda comprobar al momento si Ignacio de la Torre Inier realmente estuvo en la fiesta, pero la fuerza del imaginario popular ha convertido a Nachito de la Torre en el emblemático número 42 del baile de los 41, y el número 41 significó a partir de ese momento un signo visible de homosexualidad y jotería en el país. Sobre los libros que se han escrito, en 1906, apenas 5 años después del hecho histórico, aparece la primera novela, Los 41, novela crítico-social, que firma un autor con el seudónimo de Eduardo A. Castrejón. No se sabe bien si el autor sería el general Mariano Ruiz, pero es muy interesante que tan pronto sucede el hecho, 5 años después aparece la primera novela. El único ejemplar conocido de este libro se encuentra en la Biblioteca Nacional, en el fondo reservado de la biblioteca personal de el escritor Rafael Eliodoro Valle, que fue un autor hondureño homosexual que vivió toda su vida en México y que conservó el único ejemplar que se conoce de esta novela. Es la primera novela que aparece sobre el hecho histórico y es una novela muy interesante porque la caricatura que hace José Guadalupe Posada, una caricatura homofóbica, pero además artísticamente muy potente para impactar en el imaginario colectivo. En la novela, esta caricatura y el estigma se reproduce. Están personajes como Mimi y el señor Ninón que asisten al baile. Y además, en la novela aparece un personaje, Pedro de Marruecos, que el cronista Carlos Monsiváis ha señalado que sería Ignacio de la Torre Inier. Esta novela tiene una nueva edición publicada por la UNAM, y esta nueva edición tiene un estudio introductorio de Robert Kirwin, uno de los estudiosos de la literatura del baile de los 41, y también tiene una crónica de Carlos Monsiváis. Es un libro básico para tener en sus bibliotecas y se puede conseguir en las librerías de la UNAM. Otro libro que recomendaría mucho para acercarnos y conocer el contexto histórico del hecho el baile de los 41 es el libro El exilio, un relato de familia de Carlos Tello Díaz. Carlos Tello Díaz es un historiador mexicano, tataranieto del general Porfirio Díaz, y en su condición de descendiente del mismo Porfirio Díaz tuvo acceso a documentos y materiales históricos únicos que pertenecen a su familia, y con ellos pudo reconstruir la historia de la familia Díaz Casasus en el exilio una vez que ocurrió la Revolución Mexicana y el presidente Porfirio Díaz sale al exilio a París. Ese viaje de la diáspora que emprende el presidente Díaz y toda su familia al exilio es muy interesante para poder ubicar el destino final del que fuera uno de los presidentes más longevos del país. En este caso, Carlos Tello Díaz dedica un capítulo al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, cita documentos como el libro de memorias La Feria de la Vida de José Juan Tablada,
en donde hay un pasaje que recuerda José Juan Tablada visitando a Ignacio de la Torre, en donde Nachito le presume su closet lleno de zapatos. Era un personaje dandy, rico, más bien frívolo, que disfrutaba la buena vida de la élite mexicana. En este libro, además, Carlos Tello Díaz menciona el vínculo laboral que sostuvieron Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata, que fue caballerango de Ignacio de la Torre, quien era un pudiente hacendado, uno de los hombres más ricos del país. Y Carlos Tello Díaz rastrea los vínculos de reciprocidad que se establecieron entre Ignacio de la Torre y el que iba a ser el caudillo del sur, Zapata. Incluso en esta historia laboral que establecieron ambos, una vez que estalla la Revolución Mexicana, Zapata libera a Ignacio de la Torre de la cárcel de Lecumberri, lo que nos da una dimensión de que había un respeto y complicidad mutua. Esta relación ha llevado a que la leyenda popular comente que en realidad entre Ignacio de la Torre y Mier y Emiliano Zapata pudo haber un romance e incluso un buen agarrón en los establos. Esta fantasía que repiten las comadres en los eventos y las fiestas privadas, realmente es eso, una fantasía que puede ser muy rica para la imaginación literaria, pero que difícilmente se podrá comprobar históricamente. Al menos no tenemos documentos como correspondencia o algún papel que nos pueda reflejar un vínculo afectuoso más allá del respeto que se tendrían ambos personajes históricos. Quiero también recomendar la novela del álbum de Amada Díaz, del historiador Ricardo Orozco, en donde la narradora es la misma Amada Díaz, la hija del presidente y esposa de Ignacio de la Torre. El diario está construido también a partir del estallido de la Revolución Mexicana y cuenta la desgracia amorosa y el drama personal que significó para Amada Díaz la caída de su padre del poder y su propia destrucción familiar de su matrimonio con Ignacio de la Torre. Y es muy interesante observar cómo Ricardo Orozco en la novela sí sugiere un vínculo entrañable entre Zapata y Nacho de la Torre. El autor es un historiador, pero se permite a través de la literatura imaginar estas posibilidades del deseo y es una novela muy interesante porque refleja la historia y el episodio de los 41 incidentalmente a partir de la visión de la misma Amada Díaz. Carlos Monsiváis fue otro autor que cotidianamente estuvo escribiendo crónicas sobre los 41 y es quizás la figura literaria, el escritor que redimensiona el significado de los 41 en la historia de México y podemos acercarnos a distintos ensayos sobre los 41 del mismo Monsiváis. Este que tengo en mis manos es una edición facsimilar de su crónica sobre los 41 que se publicó en el centenario del hecho histórico. Ahora que estamos conmemorando 120 años, es bueno recordar que
En el centenario, Monsiváis emprendió este rescate desde la crónica. Pues de hecho, él, digo, platicábamos en otro programa, pues de alguna u otra forma él es, no encuentro la palabra, creo que tú dijiste una palabra interesante que es el redimensionador, yo decía que era el inventor, pero no el inventor, el creador, ¿no? De que todo mundo ahora estemos, pues hasta películas y libros, ¿no? Pero creo que Simons y Weiss tiene el crédito de haber llevado, pues lo marginal al centro, como se llama uno de los otros libros de Monsiváis, ¿no? De poner el foco en el evento de los 41, y ahí sí creo que de alguna u otra forma el crédito de la invención, y hablo de la invención en el sentido más amplio de la palabra, del evento de los 41, y de que ahora todo, 120 años después, estemos hablando en el 2021 de todos estos libros. Mira cuánta materia hay, y seguramente seguirá habiendo. Perdón, te interrumpí. Tienes toda la razón en usar este sentido amplio de la palabra creación, y realmente el baile de los 41 es una creación intelectual del mismo Monsiváis para visibilizar la condición de la homosexualidad en México, y por ello es tan importante que podamos rescatar el hecho histórico a partir de las reflexiones de Monsiváis. No es, como se ha dicho, el inicio de la homosexualidad en México, porque en la prensa mexicana ya hay textos y documentos que nos hablan de la represión a figuras homosexuales. Están las crónicas de Heriberto Frías de la cárcel de Belém, que son del año de 1895, en donde hay presos homosexuales en la cárcel de Belém, que son algunos años anteriores a este hecho del baile de los 41 de 1901. Otro libro de cuentos que quiero recomendar es Solo Ustedes Lo Saben, de la historiadora Silvia L. Cuesi. En este libro de cuentos, el cuento que le da el título a todo el libro, Solo Ustedes Lo Saben, es la historia de Ignacio Latorre narrada por él mismo, una vez que ha ocurrido la desgracia de la caída de Porfirio Díaz y el mismo encierro que sufre Nacho Latorre en Lecumberri, su liberación por parte de Zapata y el recuerdo que tiene Nachito de la Torre de su vínculo afectuoso con Zapata. Es un cuento muy crudo, desencantado, descarnado además, en donde vemos a un Ignacio de la Torre en su desgracia personal y que solo le queda narrarse a sí mismo para poder recuperar y dimensionarse en el final de su vida. La última novela que quiero recomendar. Varios de ellos son conseguibles, ¿verdad? Con trabajo o directamente con las editoriales, pero son conseguibles. Sí, este libro de Solo Ustedes Lo Saben está publicado por la editorial independiente Paralelo 21 y se puede conseguir en cadenas de librerías e incluso en ferias de libro, en donde está el stand de Paralelo 21, quien publica este libro de cuentos. La última novela que quiero recomendarles es Un viejo amor que cambió la historia de la revolución, del autor José Luis Basulto Ortega. Esta sí es una novelita rosa, publicada por la editorial Yo Publico, que premió esta novelita rosa, que es el romance, la historia de amor de Emiliano y Nachito. Es muy evidente que está narrando un hipotético romance entre el caudillo del sur y el yerno de Porfirio Díaz. La portada es muy elocuente y recuerda además la imagen emblemática que ha hecho Fabián Chaires de este hombre semidesnudo a caballo. En este caso están
Zapata y Nachito cabalgando. Esta historia de amor, insisto, al momento no se puede comprobar históricamente que haya ocurrido, pero el hecho de que no haya documentación histórica permite a los escritores inventar y fantasear y regodearse en esta historia de amor. El mismo autor, José Luis Basurto Ortega, ya había escrito la novela Quiloni, Historia de una lágrima, en donde imagina un romance entre el emperador Moctezuma y Hernán Cortés. Así que estas parejas históricas le gustan mucho a José Luis Basurto Ortega. El símbolo de los 41, como hemos dicho, marcó y significó a partir de entonces la homosexualidad en México, y fue tan potente este símbolo literario y cultural para muchas generaciones de hombres mexicanos. No se le, ningún hombre quería ser asociado con el número 41 por el estigma social que implicaba. Fue retomado por distintos autores y está la novela 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas, firmada por el seudónimo de Paolo Po, que investigaciones recientes de Juan Carlos Harris y Miguel Ángel Teposteco han señalado que el autor detrás del seudónimo de Paolo Po era el escritor michoacano Manuel Aguilar de la Torre. Esta novela se publicó en diciembre de 1963 por la editorial Costamic y se distribuyó al año siguiente. Es la historia del ligue y el mundo homosexual en la Ciudad de México, contada por un muchacho que está abrumado por el hecho de descubrirse homosexual, pero además con todas las tentaciones de la noche en la capital. La novela publicada por Costamic tiene una nueva reedición que ustedes pueden conseguir en la librería Somos Voces. Son algunas de las recomendaciones sobre El baile de los 41, aunque quiero señalar que hay otros libros que mencionan el hecho. En el caso de la novela Zapata de Pedro Ángel Palú, tenemos, yo creo, el momento literario más cachondo y seductor, un agarrón entre Zapata y Nacho Latorre en Las caballerizas en Morelos, que puede también despertar las fantasías de los lectores. Hay otras novelas sobre el porfiriato muy importantes, como Yo Díaz de Pedro J. Fernández, y es todo un corpus literario al que ustedes se pueden acercar para conocer más desde la literatura sobre este hecho tan fascinante que sigue despertando la curiosidad. Y como bien has mencionado, incluso se han hecho dos películas sobre El baile de los 41 y hasta un corto pornográfico muy seductor para quien disfrute verlo. Que me dicen las fuentes, si es que tengo buenas fuentes, que ya están haciendo el largo, ¿eh? Ya está el corto, la película porno de Zapata y Nachito y los 41 en largo. Pues qué buena información, a fondo, creo que nos lo merecíamos, son 120 años, creo que hay mucho todavía por leer acerca del baile de los 41, y bueno, quien quiera, nada más para empezar. Ya tiene todos los que mencionaste, más todos los libros, todos los textos académicos y todo lo que se ha escrito periodísticamente hablando, que de eso también es amplia la información. Ernesto, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como casi todas las semanas, tengo a Francisco Iglesias, periodista, con su análisis de los temas LGBT y... Creo que en esta semana sucedieron cosas interesantes en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues cuéntanos todo. Hola, Gabriel. Un gusto estar de nuevo aquí en tu espacio.
Pues sí, la última vez platicamos de lo que estaba pasando en el Congreso de Querétaro, de lo que pasó en Querétaro con respecto al matrimonio igualitario, que por fin ya el gobernador, y bueno, ya fue publicado y ya es un hecho. Pero ahora también nos regresamos aquí a la Ciudad de México, en donde esta semana fue presentada una iniciativa que resolvería esta deuda, pues yo llamaría histórica, en cuanto al tema de diversidad sexual y en específico a VIH, sobre la descriminalización que tiene el que le llaman el peligro de contagio. Es una iniciativa que presentaron en el Congreso de la Ciudad de México los diputados Temístocles Villanueva y Ana Francis Moore. Es exactamente la misma iniciativa que Temístocles Villanueva presentó en la legislatura pasada, el 7 de julio del año pasado. Esta vez, digamos que lo novedoso, lo nuevo en términos del texto, pues es que se agrega la diputada Ana Francis Moore, pero básicamente es la misma, que lo que busca es quitar las penas de 3 meses a 10 años de prisión contempladas en el Código Penal por lo que se refiere al contagio por VIH o por cualquier enfermedad. Hay que recordar que este mismo año fue cuando surgió el caso de un hombre que fue detenido por la Fiscalía General de Justicia, en junio pasado, el 3 para ser exactos, por incurrir en lo que se llama el peligro de contagio. Rápidamente recordar, esta es una pareja que se casó y ya después de 2 años ella encontró medicamentos antirretrovirales de él. Le preguntó, él le dijo, pues sí, yo soy cero positivo, y entonces ella denunció, ¿no?, y lo acusó. Básicamente lo que busca esta iniciativa, que es reformar el Código Penal de la Ciudad de México, en específico el artículo 76, es quitarle el fragmento que dice lesiones por contagio, que se refiere al artículo 159, y derogar o eliminar el artículo 159, que más o menos dice, o más bien textualmente dice, al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, pues se le impondrá en prisión, ya les había dicho, de 3 meses a 3 años y 50 a 300 días de multa. Si la enfermedad padecida, también dice dicho artículo, fuera incurable, se impondrá en prisión de 3 meses a 10 años y de 500 a 2.000 días de multa. Este delito se persigue por querella de la víctima o ofendido, es decir, que lo que tiene que pasar es que se haga la denuncia. Es una iniciativa que, como sucedió en julio pasado, en la legislatura pasada, fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia allá en el Congreso de la Ciudad de México. No es novedoso, digamos que es una comisión en la que, curiosamente, ninguno de los dos diputados que presentan esta iniciativa participan. Se puede hablar más o menos, es una comisión que tiene 15 integrantes, Morena tiene 5 diputados. Ella y él son de Morena, ¿no? Sí, los dos son de Morena, pero no participan en la comisión de Administración y Procuración de Justicia. Lo único, digamos, ventajoso en ese sentido es que, pues, sus correligionarios, ¿no? 5 diputados de Morena están ahí, es la mayoría. Pero básicamente si juntamos los diputados del PAN y del PRI, son 6, ¿no? Entonces básicamente no es tan fácil, no se ve como que luego vaya a pasar. Habrá que ver, ¿no? Digo, la comisión, además de estos 6, 4 del PAN, 2 del PRI, los 5 de Morena, también lo integra 1 del PRD, 1 del PT, 1 del Verde y 1 más del APMD, que es este partido local en favor de las mujeres y la democracia. Entonces, básicamente, ese es como, pues, esperando a ver si se logra un mejor resultado de al que sucedió la legislatura pasada. Es un tema que lleva años, ¿no? Y yo estaría hablando más de 10, incluso hasta 15 o 20 años en esta deuda histórica, que básicamente no solo sucede aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Hay que nada más como contexto señalar que en 30 entidades del país se penaliza de alguna manera el contagio doloso de enfermedades por medio de relaciones sexuales, excepto en lo que es, ¿no?, o sea, de las 32 entidades, ni Aguascalientes, que no lo tiene, y San Luis Potosí. En Jalisco, por mencionar uno más, es un agravante del delito de traición. Y básicamente, ¿no?, para hablar un poco sobre la tipificación de lo que se le llama peligro de contagio,
lo que mayormente sucede o el mayor problema es que los códigos penales de todo el país pues son bastante ambiguos y entonces dejan a la autoridad jurisdiccional que decida qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son punibles, ¿no? Lo cual hace que todo, ¿no?, se vuelva a manera y a decisión de los propios jueces. En México, por ejemplo, de acuerdo con un reporte de Letra S, de 2000 a 2016 se llevaron a cabo 20 procesos legales en contra de personas que viven con VIH y otras ITS. En algunos de los casos más representativos, por ejemplo, una persona en Chihuahua que estuvo 12 meses de prisión, se le condenó a 12 meses en la cárcel, era un hombre que vivía con VIH, con sífilis y hepatitis C, y sin haber transmitido alguna enfermedad, solo por el hecho de vivir con ellas, pues se le consideró que ponía en riesgo la salud pública y pues se le condenó a los 12 meses de prisión. En Ciudad Obregón, en Sonora, hubo dos casos. Uno de ellos no se le pudo dar condena porque falleció el paciente, pero la otra fueron 10 años y 3 meses y sin que se le comprobara tampoco el que pudiera haber contagiado, ¿no? Y bueno, hay muchísimos más casos. También hay que señalar que dentro de estos casos y en la mayoría de las leyes, de los códigos civiles del país, pues se habla incluso para el tema del matrimonio, de alguna u otra manera pedir pruebas sanguíneas en algunos casos, en algunos no está tan claro, ¿no? O sea, todos tienen alguna diferencia, pero más que nada sí es un tema todavía el solicitarlo. El único estado en el país en donde no se pide ningún tipo de estudios es aquí en la Ciudad de México. En los códigos civiles, por ejemplo, de Baja California Sur y de Coahuila se menciona que tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es uno de los motivos por los cuales una persona no puede casarse. En Baja California Sur, en Campeche, Coahuila, Colima, Durango y Oaxaca, y también Tamaulipas, se menciona de manera explícita a la sífilis. Entonces, digamos que este peligro de contagio, como es, se ha legislado y ha estado a lo largo de muchos, muchos años en el país, pues todavía hay, ¿no?, muchas menciones y es una deuda histórica. Nada más para ponerte en el antecedente, en el Código Penal del Distrito Federal de 1931 fue cuando empezó a hablarse de una alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella, pero fue hasta 1935 cuando una tesis de la Suprema Corte de Justicia equiparó la lesión de contagio y exposición, ¿no?, la lesión con contagio y exposición, y más que nada en el Código Penal Federal desde 1940, pues ya se penaba lo que, sabiendo que estaba enfermo de sífilis o un mal venéreo, se pusiera en peligro de contagio. La última reforma, y nada más para pues subrayar, ahora sí que decir, poner en contexto lo que tenemos ahora en el Código Penal Federal, es una reforma de 1991, desde ese entonces no se hacen cambios, en las que se agregó la enfermedad grave en periodo infectante, se ampliaron los medios de transmisión y se agregó como agravante de la enfermedad que sea incurable. Entonces, pues básicamente hablar sobre estos calmados es la presentación de una iniciativa que ya venía desde la legislatura pasada, es una deuda histórica con la lucha del VIH, es un tema que no solo sucede aquí en México, sino en muchos otros países. Hay recomendaciones de ONU-SIDA, hay recomendaciones de distintas organizaciones internacionales sobre qué se debe hacer. La mayor recomendación es que no se penalice, porque básicamente penalizar el tema de contagio de VIH o de otras enfermedades pues genera discriminación. Habrá que estar pendiente a ver si en esta comisión pasa y si llega en esta ocasión al pleno para ser discutida. Pues ojalá que transite bien en comisiones y se suba al pleno y se pase, porque es una exigencia. Habría que decirle a nuestro público que, pues, justo con este caso que mencionabas de este hombre heterosexual, estuvo encarcelado por este delito, comillas, bueno, es un delito, ¿no?, hasta hoy en la Ciudad de México y en todos los estados que mencionas. Habría que mencionarlo que en el Código Penal Federal también está así. Pues hubo manifestaciones de grupos de activistas, ¿no?, de derechos humanos, de personas que viven con VIH, que exigieron la liberación de este hombre que estuvo encarcelado nada más por vivir con VIH, a pesar de que no había transmitido la enfermedad, y que la enfermedad, dicho sea de paso también rapidísimo, si una persona vive con el VIH y toma sus medicamentos, es indetectable, y si es indetectable, científicamente está comprobado que es intransmisible, no puede transmitir, en este caso, el virus.
Y yo agregaría, Gabriel, que no solamente este año ocurrió por este caso mencionado de esta persona que, como tú bien lo señalas, no hubo contagio, solamente fue, ¿no?, que tomaba antirretrovirales y de ahí surgió el tema, que además creo que ha estado medio perdido, todavía no supimos bien el desenlace, que sí lo iban a sacar, pero no quedó como no, muy sí, bien. Sí salió, pero digamos que se ama, o sea, es público que salió, ¿no?, que están en pláticas con la fiscalía, justo. Pero, a ver, pero me refiero a que el caso sigue, o sea, sí. no quedó finalizado y ya, ¿no?, absuelto, claro, y demás. Pero valdría la pena recordar que no solamente, y no estamos hablando solamente de VIH, sino también en 2020 muchos se habló de este tema por el tema de la pandemia, por el COVID-19, claro, que también en términos y por lo ambiguo de los códigos penales, pues también podría suceder lo mismo, ¿no? Si tú, sabiendo o no sabiendo que tienes COVID-19 y contagias a otra persona, pues podría convertirse en un delito. Insisto, por lo ambiguo en que están los códigos penales y porque, pues básicamente, se está penalizando un tema. El origen, todo tiene que ver con el dolo, pero el dolo también puede llegar a ser bastante subjetivo. Pues muchas gracias, Francisco, como siempre, Francisco Iglesias, periodista, por este análisis amplio, sustancioso, con carnita, y pues estaremos al pendiente de lo que pase en los próximos meses, esperemos semanas, pero así como veo el periodo en el Congreso de la Ciudad de México, seguramente serán meses. Si pasa, seguramente serán meses, porque no lo veo que sea una prioridad, incluso no sería una prioridad ni de la comisión, pero pues veremos. Muchísimas gracias y saludos. No, hombre, muchas gracias a ti. WowMX.tv. TV.